fellow Saints. Today is a day unlike any other day that has come before it. For on this day, we must administer the biggest smackdown in the history of mankind and take our independence back from the anal probing overlords that oppress us. Sabe por qué está aquí, ¿verdad? ¿Creía que podría destrozar nuestra amada ciudad de Steelport y salir impune? Pues entérese, pez gordo. Ahora está en mi pecera. Y aquí soy yo el arquitecto que lo dicta todo. A ver si sigue sonriendo cuando termine de leer el informe completo de todas sus actividades. Nombre: el presidente. Apodo: Volition Games. Grupo de afiliación: Saints Row IV. Género: juego de mapeado abierto. Delitos: destrucción de una propiedad gubernamental, la Casa Blanca, según la excusa de que fue un grupo de aliens comandados por un tal Zinyak los culpables. Según su declaración, Zinyak los secuestró, lo llevó a su nave y lo sumergió en una recreación virtual de la ciudad de Steelport. ¿Espera que me crea todo eso? Le voy a leer el resto de su declaración palabra por palabra, a ver qué le parece. ¿Cómo superar las dosis de locura, diversión y cachondeo de Saints Row DC? Fácil. Convirtamos a los Saints en presidentes de los Estados Unidos y sumerjámoslos en una trama de escenarios virtuales que permite al estudio Volition lograr un modo campaña con algunas de las misiones principales más originales, paródicas y divertidas que hemos visto en un sandbox, siempre con referencias constantes a juegos, series y películas muy conocidas. Las ganas de pasarlo bien y disfrutar sin más se contagian desde el inicio de Saints Row 4, que aunque recicla material de la anterior entrega, logra diversificar las tareas secundarias de conquistar barrios, esta vez matando aliens, con misiones como participar en clubs de la lucha, carreras de monster trucks, montarnos en un mecha y reventar la ciudad, piratear y controlar tiendas, y subir virus a servidores para desestabilizar la Steelport virtual en la que estamos encerrados. Pero todo ello lo podremos hacer con la mayor novedad de esta entrega, los superpoderes. Con la habilidad de correr más rápido que cualquier coche, pegar saltos que ni Spider-Man podría, levantar con la mente objetos como camiones de bomberos, o soltar ondas de electricidad, hielo o fuego, la mezcla de la mecánica GTA de coches, armas y objetivos, con la mecánica Infamous o Prototype de una ciudad abierta y un personaje con poderes, se mezclan logrando que la diversión aumente considerablemente. Aunque el desequilibrio aparece en algunos aspectos, ya que si podemos correr tan rápido y saltar tan alto, cruzar la ciudad en un coche se vuelve algo lento y absurdo. Con una duración de unas 15 horas para resolver la trama principal y parte de las misiones secundarias, todavía nos quedará juego para unas cuantas horas más en las que poder seguir usando el descacharrante armamento alien, como un arma que crea un agujero negro, otra que infla a la gente hasta hacerla reventar, una sonda para hacer espeleología anal a cada alien que nos encontremos, y hasta una pistola que dispara rayos y música dubstep para que bailen incluso los coches y las farolas. Todas ellas personalizables a nuestro gusto. A nivel gráfico, el juego es muy continuista de su antecesor. Corrige problemas gráficos de Saints Row 3, aunque no todos, y nos encontramos desde escenarios cuyas texturas aprueban con nota justa, hasta otros mucho más espectaculares, pero en general, a pesar del pop-up o la evidente colisión de texturas, cumplen su cometido. En la banda sonora tenemos solamente 7 emisoras de radio, pero las 109 canciones, que podremos escuchar todo el tiempo, han sido muy bien escogidas para reseñar cada momento del juego. Bien, ya lo ha oído. Su excusa aparte de los aliens era que tenía ganas, y cito textualmente, de pasármelo realmente bien. Y según usted, lo ha conseguido. Así que, señor presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se declara? Yo seré culpable de todo.